Bueno, como les comentaba a inicios del programa, está con nosotros Miki Ríos. Él es el director general de Red Hidrógeno México. Nos viene a presentar este equipo. Créanme, es un equipo bien interesante. Ahorita van a saber por qué. Pero es el primer teléfono que tiene una pantalla holográfica. Ustedes pueden ver contenido al interior en tercera dimensión con una profundidad que, créanme, aunque no lo crean, tienen que ir al puesto de punto de venta porque ahí van a ver todas las posibilidades que tiene este equipo. Y sobre todo, pues bueno, cámaras que van a ser modulares a muy, muy corto plazo. Pero ahorita Miki ya nos va a platicar de ese tema. Miki, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Paul? Gracias por invitarnos. Sabemos que Red Hidrógeno es una compañía que creó Jim Jenard, que todo el mundo lo conocemos porque es el creador de los lentes Oakley, que te decía la vez que platicábamos, uso lentes Oakley de toda la vida. Y pues bueno, él es un amante también de la fotografía, del video, del cine. Creó una empresa que se dedica a vender cámaras profesionales para cine. Y hoy ha decidido lanzar en México, como segundo país, me decías, después de Estados Unidos, este equipo, que es el primero que tiene pantalla holográfica y que tiene todo un futuro en el corto, mediano plazo en el tema de cámaras modulares que se van a poner atrás del teléfono y que van a hacer la experiencia en toma de foto y video de lo mejor. Así es, Paul. De hecho, Jim es una persona que es innovadora desde su nacimiento como empresario. Claro. ¿No? Él crea Red con... Perdón, crea Oakley con $300 en el garaje de su casa. Y de la nada y llega a tener más de 600 patentes, ¿no? De ahí crea Red porque era un fanático de la fotografía. Él tomaba todos los shootings que se hacían con los deportistas, los hacía él. Y tiene una colección de cámaras impresionante y se dio cuenta que nadie estaba evolucionando lo suficiente y crea Red y se vuelve una de las cámaras más importantes de Hollywood con las que se filmaron, se siguen usando. Tiene más de 120 patentes también con Red. Entonces, y decide, con Oakley tocaba al consumidor, con Red tocaba a la parte cinematográfica, pero ya no, y era muy tecnológico, o es muy tecnológico, pero no llega al consumidor. Claro. Entonces, para él el mundo del teléfono era algo natural para poder llegar con esa tecnología de nuevo hacia el consumidor que ya no le llegaba con las cámaras Red. Y aquí tenemos el resultado. Él como innovador siempre trata de lanzar cosas que sean completamente diferentes. Nunca, él siempre ha dicho que las cosas pueden ser hechas mejores, solo depende de cuándo y quién lo hace, ¿no? Ese es el lema con lo que nace Oakley. Claro. Y así nace con esto, tratando de hacer cosas diferentes. Que tenemos un teléfono totalmente factible de tomar con la mano. El diseño que ustedes van a ver es increíble porque te permite ajustarlo a la mano. Pero vienen temas bien interesantes. Pantalla holográfica, que podemos ver profundidad para ver videos, fotografías en tercera dimensión. Y sobre todo me llama mucho la atención lo de los pines, que vas a poder intercambiar en un corto o mediano plazo diferentes cámaras que se van a ir adaptando al teléfono para mejorar el tema de audio y video. Así es. La idea son cuatro puntos principales. Tú ya mencionaste el tema del diseño. El tema del diseño, pues es importante hacer algo innovador, no hacer lo mismo. Le llamamos diseño industrial, pero siempre el diseño que ha usado Jim tiene una razón de ser. Entonces, como dices, para poner los dedos, para la huella digital, todo muy cómodo. El tema de la modularidad para nosotros es importantísima. Uh-huh. Estamos listos para lo que viene. El día de hoy no están los módulos, pero lo que estamos es listos para poder seguir creciendo y darle una mejoría con el tiempo al consumidor, no solamente pensar en hoy, sino pensar a futuro. Entonces, el tema del módulo de la cámara es un tema muy importante. Estamos trabajando en un módulo muy especial con que vas a poder hacer lentes intercambiables, vas a poder hacer muchas cosas. No puedo hablar mucho de él, pero sí definitivamente está trabajándose y yo no puedo decir tiempos, pero sí es 2019, esa es la idea. Y que platicábamos hace tiempo, mi querido Miki, sobre inclusive la posibilidad de crear en el corto o mediano plazo una red social donde podamos intercambiar contenido, ¿no? Así es, de hecho ya está activa la red social. Ya el día de hoy es una red social que se llama Holopix y ya cuando compras el teléfono la puedes bajar y toda la gente que está comprando el teléfono ya puede compartir a través de esa red social sus videos, sus fotos for view. Claro. Eso es importante, pues si tienes el contenido y haces el contenido, pues uno lo quiere compartir, ¿no? Así es. Antes de que se nos acabe el tiempo, Miki, ¿dónde lo podemos conseguir ese teléfono? Lo podemos vender en todos los centros de atención de Telcel. Va a haber, no hay exclusiva, de hecho van a estar también en otras carriers, simplemente se lanzó con ellos.
y van a tener también las departamentales, van a tener otros. Simplemente, pues ahorita se llevó un acuerdo y se lanzó con Telcel. Claro. Y hasta ahí estamos, ¿no? Pero estamos abiertos a con quien se tenga que trabajar y hacer y darle un buen servicio al consumidor, sobre todo. Perfecto, Miki. Pues bueno, vamos a estar más muy al pendiente de lo que está haciendo Red Hidrogen México en nuestro país, porque sabemos que vienen muchas, muchas sorpresas para 2019 y vamos a estarte invitando aquí a Hacker TV para que nos vengas a presentar todo lo nuevo que vaya saliendo para este equipo. Muchas gracias. Lo más importante para nosotros es que lo vayan a probar, que lo usen, porque la verdad es que es muy difícil para mí platicar de la pantalla y el sonido, que es impresionante ambas cosas. Si no lo ven, es muy difícil que yo se los diga y se los explique, pero no me lo van a creer. Claro. Lo importante es que vayan al punto de venta. Y vayan al punto de venta, porque créanme, yo ya lo vi y sí funciona perfectamente el tema de la pantalla holográfica. Es un poco complicado que lo mostremos frente a las cámaras porque los efectos no se verían correctamente, pero yo lo invito, vaya al punto de venta. Yo ya lo probé y créanme, sí se ve totalmente el teléfono, pantalla holográfica en tercera dimensión y sobre todo los temas de la cámara. Créanme, una cámara excelente, pero ya estará viendo más adelante si usted va y le echa un ojo a este equipo.